Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Xeneco Show. Aquí trayéndote otra reacción más. En esta vuelta vamos a reaccionar a Hugo Apaza. Creo que así es que se pronuncia su nombre. Él es un imitador. Él es un imitador de Ricardo Montaner de Perú y dicen que es el mejor, señores. Así que vamos a ver cómo lo hizo, pero en esta ocasión en Chile. Señores, para la gente nueva, para la gente que no sabe, voy a tener que hacer muchísimas pausas y quizás modificar el video cortándolo por copyright. No se pongan en los comentarios a estar diciendo ¿por qué tú paras tanto? ¿Por qué paras? De eso se trata una reacción, señores. De uno parar y opinar. Parar y opinar. Bueno, ya dejando eso en claro, vamos allá, mi gente. Recuerden regalarme un like y suscribirse a este canal, por favor, porque así apoyan este movimiento. Yo soy Ricardo Montaner. ¡Wow! Muy duro, muy duro. Tengo que conocer que me sorprendió el amor. Álvaro, me enamoré de ser y tú eres el agua. El poder de tu amor. Okay. Me eleva a lo profundo como un globo especial. Señores, señores, yo no sabía, o bueno, sí lo sabía en verdad, que hay tanto talento en Perú, señores. Yo no entiendo cómo un país como Perú no es reconocido muchos cantantes. A la cama. ¡Bravo! Tiene una voz espectacular, aparte de imitarlo. Sube de tono ahí. Que me Ok, recuerden que aquí no estamos para estar sobándole el potito y diciéndole las cosas que a ustedes les gusta como porque da bien. Aquí vamos a ser real, que hay muchos que reaccionan que no son reales. La voz de él me parece que sí se parece a la de Ricardo Montaner. Sin embargo, creo que hay varias técnicas para que se parezca más todavía que le falta. Creo que debería practicarlo un poquito más porque sí siento esa esencia de Ricardo Montaner, pero también siento como que un poco su voz un poquito trancadita. No sé si es porque está en Chile haciendo esa audición o no sé qué, pero de que sí se parece a Ricardo Montaner y que sí tiene una voz espectacular, la tiene. Yo creo que con un poquito más de práctica, un poquito más, señores, lo va a hacer espectacular. Porque en este momento lo está haciendo espectacular. Pero nada más creo que le falta un poquito. Un poquitico nada más. Pero después, increíble, señores. Me sumerge al infinito que me corta la respiración. Wow. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Aquí hay un falsete. ¡Wow! Le metió al falsete como es. El poder del este cielo. Bravo, 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 bravo. Ricardo Montaner. Por motivos de copyright yo nunca dejo que hablen los jurados, pero vamos a ver un poquito a ver qué dijo el jurado. Vamos a ver. ¿Cómo estás, amigo? Hugo, ¿no? Sí, todo bien. ¿Cómo estás? Bien. Hugo, querido, ¿cómo comenzó tu fanatismo por Ricardo Montaner? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuándo comenzaste a hacer esta imitación? Yo soy de Perú y lo conocí a Ricardo cuando fue a hacer un concierto allá a Lima, Perú. Pude cantar con él allá en Lima y para mí fue un sueño. ¿Cantó con él? Hecho realidad. ¿Cantaste sí. con él? Sí. ¿En sí. serio? ¿Y cómo sucedió eso? Lo que pasa es que yo estaba concursando, allá hay un concurso que se llama Yo Soy. ¿Ya? Igual que tú. En Perú. Sí. Y bueno. Hay un concurso que se llama Yo Soy Perú, que es igual que Yo Soy Chile. Concursé allá y Ricardo me tuiteó.
Entonces me dijo que iba a ir a Perú para hacer su presentación agradecido, y me dijo que cantaba muy bien y que le gustaba cómo cantaba y que me invitaba a su concierto, gane o no el concurso. Entonces eso fue en el Jockey Club, yo fui y efectivamente cantamos me invitó a cantar y cantamos dos canciones con él. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Qué duro! A ver, Ricardo, lo que me tenía asustado era lo que iba a pasar con el falsete que ocupa al final del coro en el momento cuando haces a U, ¿no? Ese falsete lo mencioné hace un ratito, y sí, es un falseto que al tú tener la voz tan allá arriba, cuando viene el falsete, puede ser que la persona que no tengan técnica de canto le salga un gallo inmediatamente, porque las cuerdas vocales están así, extendidas. Entonces, luego de estar extendida, tú metele ese falseto que es suave, susurrado con la voz, es como con el aire, te hace un poco complicado. Yo también tenía miedo de que él no lo haga, pero lo hizo espectacular. Y ahí yo estaba atento a que pasara y finalmente lo resolviste muy bien. Sí, tienes que tener cuidado con algunas notas altas que te viste un poco exigido, pero sí hay un color bastante parecido, así que para mí al menos. Lo que yo dije. Muy bien. Bueno, señores, voy a dejar hasta aquí el video por motivos de copyright. Ya tú sabes. Para mí, espectacular. Creo que ese jurado y yo tuvimos casi las mismas ideas de lo que estaba diciendo. Pero para mí fue espectacular. Son dos o tres cositas que hay que ajustarle, pero después, espectacular. Si tú quieres que yo siga haciendo más reacciones de Hugo a Pasa, déjamelo ahí abajo en los comentarios, y de otros artistas peruanos, que con gusto lo voy a hacer. Recuerda que solamente apoyando este canal, solamente tienes que dejar tu like y suscribirte. Con eso lo hacemos los dos. Ya tú, Chávez. Esto es Xeneco Show.